¿Ya lo estás viendo? ¿Ya? Compártela, compártela. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios, para que tú no lo tengas que ser. Y estamos transmitiendo en vivo desde el Dogma, Desvelados Live, Desvelados Emergente, como todos los jueves. Vamos a estar presentando de 9 a 10 de la noche bandas nuevas, bandas consolidadas, bandas emergentes, porque tú lo pediste, esta ventana se abre precisamente para tener nuevas propuestas y pendientes. Se acerca el concurso de rock de Desvelados, que va a estar muy bueno, va a haber premios en efectivo y muchos premios más, para que estén bien pendientes, por favor, de Desvelados. Antes de presentar a las bandas que van a estar el día de hoy, quiero comentarte que el 6 de septiembre va a estar Efelante y los Leds van a estar aquí. El 30 de agosto La Cumbancha y The Devils. 23 de agosto de Saltillo Los Quehaceres de Mamá y Ey Barracuda. Y el 16 de agosto de México Distrito Federal viene Gabriel Merez y Ocean Sky. Van a estar tocando aquí para que sean bien pendientes. Saludotes a Somos Radiales que nos están viendo en Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, en Austin, en Phoenix, en Los Ángeles, en Nueva York. Y saludos a Somos Radiales. Les mandamos un abrazote a toda la gente que ya se está conectando. Hoy tenemos regalos para nuestra raza que nos sigue en Facebook, para que estén bien pendientes. Tenemos dos CDs de Gato de Troya y dos CDs del grupo Los Chatos. Vamos a tener más regalos para ustedes, para que estén bien pendientes. Pero por lo pronto, ayúdenos a compartirle para ver qué opina toda la raza de la propuesta musical de mis compadres y amigos que ya habían tocado en Desvelados. Y me dio mucho gusto empezar a oír de fondo otra vez Mi Ciudad y bailar y todas esas rolas. ¡Aquí está! ¡Mente Indígena! Continuamos con esta canción que se llama Pepe el Rudo.
Fuerte el aplauso para Mente Indígena. Está dormida la raza. Omar, los voy a presentar de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Sí te parece? La rompiste. De veras, esa vida que llevas. A ver, aguas con los pedales. Ay, mero, gracias. En el bajo, José Camacho. En la batería, Alan Mata. Primera voz, mezzosoprana y guitarra, Omar de la Torre. En las percas, Peluca Anguiano. Oye, ese no es el que te robaron, este es otro. No, este es otro, este es otro. En el saxofón, Julián Alvarado, es otro saxofonista. Es otro. De hecho, otro saxofonista, güey. Y en el trombón, León Nava. Fíjate que mi hijo está tocando el trombón, León. Algo, un solito leve. El himno del Monterrey, la marcha imperial, algo de Bach. Bueno, espero que sigan teniendo un feliz, ganador e invicto y superlíder jueves. Ojalá que sí. Oigan, vamos a escuchar dos rolitas más. Bailar sin parar, güey, por favor, ese es de la época. Saludos a toda la gente que está conectada, le quiero mandar un abrazo al Jopli. Saludos a Gabriel Álvarez, que qué buena rola la de Pepe el Rudo, Javier Eduardo, Aspeitia Durán. Manda saludos, Pedro Morter García, bailando sin parar. Ana Sara dice, qué padre, Bola Blanca, me acuerdo de la rola Bola Blanca. Manolo Flores Casillo, Ángel Méndez, Alex Gómez, por fin se conectó. Muchas gracias, Alex, por conectarte. Y a toda la raza que está compartiendo la transmisión, muchísimas gracias. Señores, señores, dos rolitas y los espero arriba en Entrevista al Carbón, ¿va? Vamos, vamos. Señores, señores, qué gustazo escuchar de nuevo a Mente Indígena. Muchas gracias a los saludos que nos están mandando por vía Facebook y a ustedes por sus aplausos. Qué bueno que nos acompañaron en esta noche. Esta canción se llama Bailar sin parar. Thank you.
Nos vemos pronto. Gente indígena está de vuelta, raza. Ahorita se quedan en la entrevista para darles algunas sorpresas. Por lo pronto nos vamos con una canción por la cual nos identifican muchos de ustedes. Una canción por allá de los noventas que se llama Mi Ciudad. ¡Vamos! Gracias por seguir sintonizando Desvelados. Estamos transmitiendo desde El Dogma. Increíble la participación de Mente Indígena, sensacional. Quiero comentarte y recordarte que Weber tiene para ti los mejores asadores y aparte tienen una academia donde tú puedes también ser grill master, puedes llegar a tener una licenciatura en asadorología. Vale la pena que te des la vuelta ahí precisamente a Weber, que está en precisamente La Rioja. Para que te des la vuelta, tienen unos asadores increíbles y aparte tienen un montón de aditamentos para que puedas hacer de tus veladas, de tus cenas, de tus carnitas asadas que sean totalmente inolvidables. Y por supuesto, de nada te sirve tener el mejor asador del mundo si no tienes la mejor carne. Pero bueno, ahí en la carretera nacional, en Plaza de La Rioja, está el Original Store de Weber de La Rioja. Y para tener el mejor asador y hacer la mejor carne, tienes que contar con la mejor carne. Y sin duda, la mejor carne la tiene Más Abasto. Date la vuelta a Más Abasto. Tiene dos sucursales, una en el centro, precisamente muy cerca del Mercado Juárez, para que te des el rol por ahí. Y la otra está en Almazán, en la avenida Almazán 833, en la colonia Lomas del Roble, en San Nicolás, para que te des la vuelta. Un abrazote a toda la raza de Más Abasto, que aparte de que tienen carne, tienen platos desechables, vasos desechables, cucharas, tiene un montón de cosas para ti ahí en Más Abasto, en la avenida Almazán y en la calle Juan Méndez, entre Espinosa y Ruperto Martínez. Y quiero recordarte también, para ti que tienes una banda, date la vuelta por Guitar Gear,
Guitar Gear en Río Orinoco 834 en la Colonia del Valle en San Pedro, guitargear.com.mx, tiene todo lo que necesitas para tu banda, amplificadores, guitarras, bajos, amplis de bajo, pedales, cables, cuerdas para guitarra, tills, todo lo que, picks para tocar, de todo, hay hasta afinadores que son bien importantes, por favor, para que vayas a Guitar Gear y te des la vuelta. Pero bueno, fíjate nomás lo que tenemos aquí, el Limited Edition, el kettle rojo de Weber, ya está lista la carnuca. Mira nomás, qué chulada. Estamos haciendo unos pollitos, estamos haciendo unos tibones también. La ventaja de este, que es una edición de colección de Weber, es que tiene su temperaturómetro aquí, su termómetro. Tiene aquí el termómetro para que le des la vuelta y puede aparte, puedes regular el flujo de aire. Y en la medida que tú regules el flujo de aire, mantienes más constante ahí el calor. Y obviamente si el calor es constante, se cuece mejor la carne. También tenemos un asador de Weber, que este es de gas. Mira nomás lo que están preparando los mamalones. Un microtrompito montado sobre media piña. Una delicia. Pero bueno, para que me expliquen mejor un poquito de esto, quiero platicar ahora con el Capi, porque Irving siempre pues es el que se liga a las chavas, el que todo el mundo lo saluda en la calle. Capi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Ramón. Mamalón Grill. Mamalones, aquí estamos. ¿Qué crees? Dejaste un cuchillo en una de las últimas asadas, güey. Ya sé, ahí te lo encargo, ¿no? Estabas preocupado, güey. Sí, la verdad que sí. Compadre, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué van a presentar hoy? Ah, es que ahora se nos antojaron unos nachos. Hicimos unos nachos con chicharrón, tocino, sirlón. Y le hicimos una cremita de queso. La verdad, ahorita para que los degusten. Ándale. Sí. Mi querido. Bueno, pues aparte ahorita en la segunda mención vamos a presentar el trompito, pero después de los nachos pues estamos presentando lo que por aquí nos presenta más abasto, unos sirloncitos, un pollito, aquí está ya para toda la gente que está aquí, que somos como unos 300 que estamos aquí para degustar toda la raza. Nada más falta que suba Mente Indígena para que nos platique un poquito de lo que han estado haciendo, pero déjame darle una estrenada a los nachos, extra queso con sirlón, salsa de queso y... No, güey, quita el jalapeño, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo nachos con jalapeño? ¿A quién se le ocurrió esa jalada? ¿Por qué echarlos a perder así, güey? Nachos es tortilla con queso, ¿no? Mientras presentamos el grill, dale, en lo que, si me pica, tráigame agua, por favor. Queremos invitarlos a todos a que nos apoyen el próximo Grill Master 1 de noviembre, Mamalones Grill, nuestras páginas, nuestras redes sociales, Facebook Mamalones Grill, Twitter Mamalones Grill. Y mañana vamos a tener una práctica abierta al público, por ahí mándenos un inbox para toda la gente que quiera ir con nosotros, ahí estamos. ¿Mañana? ¿Dónde va a ser? En la casa de David, uno de nuestros compañeros, es ahí Casablanca, por la fe, más o menos. Casablanca no era un tugurio ahí en el centro. es un hotel, dice el Capi que es un hotel, pero... Ah, es otra Casablanca, ah, ok, muy bien. Fíjate que están buenos los nachos, sí. Fíjate que sí, igual y sí te pongo una página de Facebook. Va, con mucho gusto le damos, con todo gusto. Muy bien, están buenos los nachitos, ahorita los probamos. Bueno, pues que pase Mente Indígena a la catafixia para la entrevista, por favor, fuerte la plata. Compadrito, qué gusto tenerte otra vez en el escenario. Hombre, al contrario, gracias por la invitación. Nos la pasamos muy bien, ¿sonó bien, no? Se oyó muy bien, güey. Ah, qué bueno. Oye, para tener saxofonista colado, muy bien, güey. De hecho, tuvimos una bronca con el personal del saxofón, pero ahorita ya salvamos el barco, como dicen. Que lo asaltaron, le robaron el saxofón. Sí, es correcto. Pero bueno, ¿cómo si en Monterrey no hay inseguridad? Pues, fue parte de la estadística ya, el muchacho. Sí, bueno. Pero bueno, la verdad es que sonó muy bien, bien sacada la rola, porque hoy a las 6:30 de la tarde le robaron el saxofón y pues ahí se hizo de golpes con el ratón. Los dos en el bote y en la tutelar de menores, es un rollo, pero bueno. Sí, algo de eso, pero no, que estamos para echarle ganas. Muy bien. Mente Indígena, ¿cuándo nace, compadre? En el 93, entre 92 y 93. Pero tú ya estabas, güey, ¿por qué volteas a ver, Romo? No estabas. No, sí, pero estamos viendo porque antes éramos otra banda. Ah, okay. Que era Neurosis, que sí. Una vez también ya nos habíamos presentado y luego después nos hicimos Mente Indígena. Muy bien, desde el 93, güey, pero... ¿Siguieron tocando o hiciste un break o algo? No, o sea, tocamos como hasta el 98 y luego paramos y luego volvimos a tocar en el 2007 sacamos otro disco y luego, es que haz de cuenta que las tocadas son esporádicas, nos invitan y tocamos, no estamos peleados, nunca ha habido ninguna roce, ninguna bronca en el grupo, pero siempre estamos
somos amigos de toda la vida. Entonces, si nos invitan, tocamos. Muy bien. Así es la situación en Mente Indígena. Y luego es Bajo. Bajo. ¿Cómo estás, Camacho? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Camacho, ¿tú estabas desde el principio también? No, yo tuve la invitación de Omar hace aproximadamente en el transcurso de este año y pues obviamente muy contento de integrarme a la Mente Indígena, ¿no? Y ¿cómo ves las rolas? Porque están bien variadas, o sea, hoy es Bola Blanca y luego hoy es Bailar Sin Parar y son cosas, trips totalmente diferentes. Fíjate que eso es la parte interesante del proyecto que a mí me gustó. Obviamente yo sabía la existencia de Mente Indígena desde siempre, tengo años de conocer a Omar. Entonces es la parte muy importante del grupo, que se acopla a todos los géneros. ¡Excelente! ¡Percusiones! ¡Con la mejor playera del mundo mundial! ¿Qué onda, Juan Ramón? Dar Vader, güey, ¿cómo que cuál es? No, hombre. No. Mientras no sea del América, eres bienvenido. Gracias. ¿No había percas al principio en Mente Indígena? No, en sí, Mente Indígena la empezaron después de Neurosis, Omar con la guitarra, su hermano Carlos, ¿sí? Y Alan, que yo recuerdo, esos eran la base de Mente Indígena, ¿sí? Yo estaba pues en otros proyectos con Cuervos, tocamos contigo en Desvelados, okay, con Prana, no sé, con cuántas de bandas hecho, fui a tocar solo, contigo. Solo como dato, me acordé porque mi compadre está pelón y tenemos en el staff un güey que le hicimos pelón. Precisamente en Bahía Escondida, donde tocó la primera vez Cuervos de Malta, el pelón chocó mi Suburban, güey. Ah. No sé por qué me acordé de esas cosas. El pelón es canijo. Pero bueno, varias veces tocaste con Cuervos de Malta en Desvelados. Con Cuervos estaba como manager. Okay. Bueno, los inicios que se llamaba manager en ese entonces, te encargabas de que todo saliera bien y fue una bonita época lo que se llama la avanzada regia. Es correcto. Desvelados nos dio apoyo a muchos. Sí. ¿Y luego cómo entras a Mente Indígena? Omar, de hecho tuve la fortuna de mi primer banda oficial, la formé con Omar, era un proyecto de metal, tocábamos muchas rolas de cover de Metallica, de hecho fuimos invitados en la Alameda a un evento de Aldape que lo liberaron, no sé si te acuerdas, que sí, hizo mucho ruido en Monterrey, entonces tocaba con Omar en la Mente en la Dosis Letal, y de ahí pues tomamos caminos diferentes, pero hemos sido amigos toda la vida, hemos tocado toda la vida en proyectos y pues se me dio la invitación de Mente Indígena ya hace unos años. Excelente. Esa era la pregunta, nada más con que me dijeras hace unos años. Ah, bueno, lo que pasa es que mira. En el trombón, ahí te estás viendo, mira. Lo voy a compartir. Apenas vas a compartir la transmisión. Estaba tocando, brother, pues ¿cómo le hago? ¿Cuánto tiempo tienes tocando el trombón? Tocando el trombón desde los 12 años, o sea, unos añitos. ¿Y con quién estabas antes de Mente Indígena? Bueno, yo estaba con Bambú. Estuve con Bambú, estuve con Salario Mínimo en la batería. Claro. Hace un show. También estuve con Torre de Negras, sí, en la batería. ¿Y cómo entras a Mente Indígena? Fíjate que un amigo, en paz descanse, el Drácula, el Robby Dracu, que está donde esté. Sí. Él me invitó hace muchos años, hace cuando. Como por por allá, por aquellas épocas, me invitó a que tocáramos con ellos. Me acuerdo que la primera tocada con ustedes fue en un Ska Wars, ¿no? En el Robin, ¿o no? Sí, esa fue la primera tocada que tuve con ellos. Hace... ¿El Ruidazán? No, pues lo conozco de toda la vida, al Pelón, a Omar, ensayábamos ahí en su casa, ahí en... ¿Dónde era? En Pío Décimo, ¿no? Sí, en el sótano, traíamos un... Buen despopaye. ¿Y en la trompeta? Ernesto. Oye, sí, definitivamente se lo robaron de un kinder para venir a tocar. Sí. Tú eres el más chavito de la banda, ¿no? Sí. ¿Y cómo entraste a Mente Indígena? Un contacto, aquí con Omar. ¿De Tinder, cuando sí, te colocó? No, nada de eso, no. No, me contactó para que cubriera aquí, pues la sección de metales, ¿verdad? Sí, relativamente soy la sangre joven de este grupo, y pues muy contentos como quiera con la invitación. Muy bien, bienvenido. Sigue para Mente Indígena, Omar. Pues, ¿qué onda, mi George? ¿Cómo andas? Estamos tocando, donde nos inviten, vamos a ir a tocar. Si tienen una boda, 15 años, donde quieran, vamos a tocar, pero sí, vamos planeando y sacando material para grabar un disco el año que entra. Esa es la idea, pero te digo, pues, lo que siempre hemos hecho, tocar, nos gusta tocar y vamos a seguir haciéndolo hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Originalmente empezaste como banda de ska. No, originalmente estamos como banda como de grunge, okay. Y luego ya
Nos gustaba mucho Rancid, nos gustaba mucho Operation Ivy, y empezamos a jugar con ritmos y empezamos, oye, ¿qué onda un saxofón? Órale, vente tú, y así se fue armando y se fue haciendo una banda ya más formal, con más elementos y más power, y pues es lo que le gusta a la gente. Y ahorita pues esperemos que le vuelva a gustar a los nuevos, a la nueva generación, ¿no? La verdad es que me dio mucho gusto oír todas esas rolas y acordarme de tantas anécdotas y tantas cosas. Pues me da mucho gusto que sigan el rock and roll, no me le aflojen mi mente indígena, lo mejor de las suertes. No, y por favor, no se me vayan sin probar lo que prepararon los mamalones Grill. Éntrenle los nachos, por favor, compadrito. Éntrenle, por favor, con confianza. Y para ti que nos estás viendo, quiero recordarte que el 6 de septiembre va a estar Efelante y los Leds, el 30 de agosto La Cumbancha y The Devils, el 23 de agosto Eva Racudo y los Quehaceres de Mamá, que vienen de Saltillo, y el 16 de agosto del Distrito Federal Gabriel Merez y Ocean Sky. Va a estar muy bueno, no se lo vayan a perder. Y vamos a regalar para la raza que nos está viendo. Tengo dos discos, tengo dos de Los Chatos, que trae 12 rolas en CD, y traigo este de Gato de Troya, que trae 7 canciones. Bien fácil. 4 ganadores. El primero que caiga, o dos de Los Chatos, y primero dos de Los Chatos y dos de Gato de Troya. Bueno, para ganarte dos de Los Chatos, tienes que decirme, lo acabo de decir, los dos grupos que vienen la próxima semana, de dónde son, y te ganas los CDs de Los Chatos. Bien fácil. Bien fácil. Los dos grupos que vienen, Gabriel Meraz y Ocean Sky, son del... Ok, y ya, así, textéale bien rápido, tecleale ahí. Y luego, para ganarte los dos CDs que tengo de Gato de Troya, pronto tendremos mejores regalos, te lo prometo, y más regalos. Para que te ganes los CDs de Gato de Troya, la pregunta es bien fácil. ¿Cuántos partidos llevan los Rayados sin perder? Ah, ok, está bien. Le acabo de preguntar a Omar si la banda era de ska. Dijo que no, cuando empezaron tocaban... ¡Exacto! Pero tecléalo, no me lo grites en la tele. Tecléalo ahí de hola. Ahijada, ¿cómo estás? Good saludarte. Oye, por cierto, quiero... ¿Dónde están Alex y mi ahijado? ¿Alex Gómez? Comiendo. Ah. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó, ahijado? Sí, nos veo con el grupo. No sabes si ya está listo Santos. No sabes. Ya está listo. ¿Seguro? Está esperando el Q. Seguro, ok. Bueno, esos son los cumpleañeros. En el siguiente corte los felicitamos. Gracias. Hasta parece que nos vienen a comer. ¿A poco no? Señoras y señores, despedimos con la cortina de... dale con confianza. Despedimos con la cortina de la entrevista al carbón. Y tenemos 4 rolas más y entrevista con un grupo que acaba de ganar un concurso de música en Los Ángeles. Fueron y ganaron. Allá en Los Ángeles nos van a platicar más de eso. Por lo pronto, aquí está Santos. We'll be right back.
¿Qué ha habido, banda? Somos Santos. Esto fue Nada, el segundo sencillo del nuevo EP que estamos promocionando. Vamos a aventarles un segundo tema, que fue el primer sencillo. Esto es Bailar, chequen el video ahí en nuestras redes sociales. Somos Santos con Z y doble T. Debe estar pasando por aquí los nombres. Por aquí. Esto es Bailar. El micro, déjame fuerte el aplauso para Santos, por favor, grandote. Déjame se los presento. Ahí te voy. En el bajo, Uresti. Fuerte el aplauso para Uresti, por favor, raza. Uresti, te dije que invitaras, güey, con 5 exnovias, güey. Llegaba. No me quemes, por favor. En la guitarra, Caris. Güey. Te la bañaste en esta rola, güey. Se oía Mama Flex. Dije, no puede ser. Trae doble bombo este güey, ¿o qué? Muy bien. ¡En la batería! ¡Ferzuco! Muy bien, Ferzuco. Primera voz, alto tenor, mezzo soprano, castrati. No. El hermano de Marisol. Ricky Sánchez Martínez, porque tengo madre también. Y por primera vez, gloria a Dios en las alturas, igual que yo, un guitarrista zurdo, bendito es el Señor, el otro hermano de Marisol. Gas Sánchez Martínez. Solito de desvelado, güey. Thunderstruck. Te la voy a poner bien difícil. Bueno, las mañanitas, güey, algo no tan difícil. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey! ¡Macarena! Ay. Muy bien, sí, con madre la lira. Oye, ¿con qué canción concursaron en Los Ángeles que ganaron el concurso? Esta fue Bailar, la que acabamos de aventar ahorita. Fue la que ganó. Porque aquí ganó, te salió de la chingada. No, aquí no había playback, hay que meter esa onda, ¿eh?
Fue en Nueva York el concurso donde ganaron. Bueno, vamos a hacer esto. Tócate otra rola, partner, por favor. Tócate otra rola, compadre. Y los espero arriba en la entrevista al carbón. Hice un esfuerzo porque no se acabaron mis compadres de mente indígena todo lo que habíamos cocinado. Entonces los espero ahí arriba para la entrevista al carbón. Una rola, entrevista al carbón, y luego bajan y despedimos el programa, ¿va? Chingón, carnal. Le damos. ¡Aquí está! ¡Santos! Un aplauso para el robot. Como 40 años chingándole. Algo más tranquilo. Todavía no le llegamos a las redes, pero hoy se las vamos a compartir. No me ilusiones. Thank you.
Los gracias. De Santos. Muchas gracias, banda. No te puedes imaginar si eran los mamalones ahorita. Increíble. Pero bueno, quiero recordarte que para poder cocinar o tener la mejor carne asada, ay, háblale, diles que se suban, por favor. O les dije que se subieran a la entrevista al carbón. Oigan, nada más como dato bien rápido. Para poder tener la mejor carne asada en tu casa, tienes que tener el mejor asador. Y sin duda los mejores asadores son los de Weber. Ahí en La Rioja, en la carretera nacional, tienen un local donde puedes encontrar de todo para tu carne asada. Todo lo que quieras. Obviamente el asador Red Kettle, que está sensacional, que es la edición de colección. Pero tienen para todos tipos de tamaños. Oye, es que tengo un depa bien chiquito y no, nada más me cabe arriba de una mesita. Tienen un asador chiquito arriba de la mesita. Carretera Nacional, Plaza de La Rioja. El teléfono es 2526-5372. Memorízate este número, 2526-5372. Y aparte, para poder hacer la mejor carne asada del mundo, necesitas la mejor carne. Y la mejor está en Masabasto. Masabasto tiene dos sucursales para ti. Una precisamente que está sobre la avenida Almazán. Y la otra tienda de Masabasto está en el centro. No tiene pierde, está precisamente a una cuadra del Mercado Juárez, bien cerquita. Es Juan Méndez entre Espinosa y Ruperto Martínez. Juan Méndez entre Espinosa y Ruperto en el centro. Y la otra es la avenida Almazán, 833 en la colonia Lomas de Robles, San Nicolás de los Garza, muy cerca de Barragán. ¿Ok? Entonces es ahí la avenida Almazán. Y quiero recordarte que el 6 de septiembre estará Efelante, 30 de agosto tendremos a La Cumbancha y The Devils, 23 de agosto Eva Racuda y Los Quehaceres de Mamá, 16 de agosto Ocean Sky y Gabriel Mérez. Va a estar bueno. Pero bueno, pues sí sobró algo de carne para mis amigos de Santos, que ganaron un concurso increíble en Nueva York. Tortillucas que estamos haciendo en este asador de Weber que tiene, mira, a diferencia de otros asadores, tiene para que cuelgues aquí todos los utensilios. Entonces puedes colgar este que es para limpiar obviamente el asador. Pero aquí también puedes poner a lo mejor la brochita para estarle poniendo algunas salsitas a los tibones. O puedes colgar aquí el cuchillo. O sea, tiene sus aditamentos. Aquí abajo tiene precisamente para regular la entrada del aire hacia el asador. Y esta completa la puedes quitar y avientas y tiras la ceniza en un basurero sin problemas. Entonces vamos a dejarlo cerrado para que siga haciendo la carnita. Y en este ya no hay nada. ¿Por qué? Porque aquí está ya. Mira nada más. ¡Qué chulada! ¡Qué bárbaro, Irving! Hicimos un trompo a la inversa, Juan. Porque ahora va de lo grueso para arriba. Un trompito. Estuvimos 2 horas y media aproximadamente. Pura piernita de puerco. Aquí mi compadre Arturo fue el autor. Arturo, ¿cómo se te ocurrió hacer el trompo piramidal? Bueno, pues fue parte de los Mamalones Grill, idea de el poner la piña abajo, hacerlo hacia arriba, y pues aquí está la prueba, que sí se puede, ¿verdad? 100% al carbón. Muy bien, y las tortillitas obviamente saben más rico con estas. Las acaba de preparar mi compadre Irving. Sí. Ahorita las amas, ¿eh? Nomás no, que no se enteren en mi casa porque dicen, aquí no calientas una tortilla. Déjame le hablo porque ya se están empezando a quemar los tibones, perdóname, ahí está. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y Capi, qué? ¿Y este pollito es a la qué o qué? Hicimos un pollito con el sazonador ahí, un especial que nos trajeron. Es lo normal que es paprika, sal, ajo y café. Lo hicimos ahí para degustar ahí tantillo. Aquí hay carne, tibón y la salsita. Esta salsa es como borracha, pero con chile morita. Entonces le da un sabor dulcecito muy rico, la verdad. Sí, no he incluido una salsa que sea dulce, ¿eh? Es que yo no como nada de picante, nada. Pero bueno, sí, la barbecue es dulce, es cierto. Muy bien, y bueno, ¿y en el vaso qué tienes? Pues aquí tenemos cervecita. Artesanal, preparada, en barricas de roble nonato. Así es, de Mamalones Grill también. Muy bien, bueno, pues que suba Santos, vamos a entrevistar a la banda que acaba de tocar ahorita. Sí quedó algo de comida para ellos, ¿verdad? Sí, acá. Pásale Santos a la catafixia, por favor. ¡Yeah! Oye, güey, ¿cuántos años tienes tocando la traca? Como 10, más o menos 10. Oh, Fercho, de veras, súper bien. O sea, gracias.
Porque ahí estaba yo al lado y nomás subía. Oye, tu santa madre está conectada en Facebook. Mándale un saludo. Señora, no se fue al table, siempre aquí está. Sí, mamá, ahorita llevo los pañales, la sopa y lo que me pediste. Huevos, un pedo. Yo no soy rockero. Yo nomás me pegué con estos cabrones. Oye, compadre, ¿cuándo nace Santos? Santos ya tiene 10 años, compadrito. 10 años peleando. Nace a raíz de Ferzuco, mi hermano, que me presionan. Yo tocaba bajo una banda. Presionan y se hace esta onda que es Santos Rock Mexicano, por eso mismo Santos. ¿Y quién inició la banda? ¿Fer o quién empezó? Más gas. Nosotros, bueno. Nosotros dos, estos tres, la iniciamos. Ricardo no quería tocar ni cantar y no tenía sus rolas, entonces lo obligamos y le dimos. Freseres, güey, de veras. ¿No le ibas a hacer de solista, Maluma, de veras? Mira, es que yo sé leer, compadre, desde ahí empieza, desde la raíz, yo sé acabar la primaria, estos cabrones, ¿no? No, Fer inicia la banda, luego es un bipolar, se fue un tiempo. Anduvo hasta con Fer Mars por ahí tocando. Y volvió el perro arrepentido. Oye, y se me figura mucho el estilo de Vicente Fernández que habla, sí, ¿qué onda? Y a la hora que cantó, no sé. Oye, súper bien la ronda, güey. Ya no puedo cantar, muchachos. El príncipe del rock, güey, de aquí de Monterrey, güey. Deja tú, afinado, que es lo más difícil. No, sí se afina, güey, ya. Ya después de un buen tiempo de estar tocando y ensayando. Y ya con coach y todo, ha salido adelante la banda. Yo creo que todo lo que impulsa la voz es la música que hacen estos canijos, porque se caen con todo, compadre. La verdad que sí. ¿Dónde sacaste a bajista y guitarrista? Ah, bueno, el guitarrista es un accesorio más de Ricardo. ¿Un llaverito? En Walmart estaba. Antes la guitarra Ricardo, entonces dejamos a que frontman completamente, por eso canta como canta ya el señor. Y vino Carissa a integrarse acá con la guitarra. Así es. Qué bueno, porque hay raza que no sabe cantar y tocar la guitarra al mismo tiempo, como raza que no sabe manejar y hablar por teléfono. Tengo un amigo que va manejando ahí. Sí, no, sí, mañana, no. Y yo, pues, a ver, güey, son cosas diferentes, wey, pero bueno. ¿Desde cuándo tocas la guitarra? Estoy como de los 10 años, más o menos. Pues tiene 12, tiene 12. Tengo 12, llevo 2. Llevo 2. Muy bien. Y en el bajo. ¿Qué onda, compadre? Uresti. Muy bien. ¿Y tú con quién estabas antes? Te me haces muy conocido. No me acuerdo. Con mi casa, con mi mamá, con mis compas. Y pues hay varios proyectos experimentales, bizarros, pachecones, pero hasta ahí. Yo creo que en algunas veces sí nos vimos. Sí, te debo haber visto ahí en la contra de seguridad pública, no me acuerdo. Probablemente. Algunas veces que hay por ahí, tengo un pánico para volver, pero digo, yo creo que ellos también. Pero... ¿Y cómo entraste a Santos? ¿Cómo entraste a Santos? Ahí. No, pues fíjate, un día fui a una fiesta que me invitó un compadre que se llama Javier de Península. Y un día pues amanecimos y de pronto fue de que, compadre, ¿qué vas a ser bajista de Santos? Y yo dije, ¿de quién? Y de eso ya pasaron 9 años, compadre. ¿Podrías creerlo? Es que imagínate qué habrá pasado en la borrachera, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado de que de repente... ¿De Santos? Ah, ok. Y fue mi compadre el que lo reclutó, ¿verdad? Sí, los estuve reclutando uno por uno, güey. Realmente fueron reclutados con el tiempo y el alcohol, güey. Fue como Moneyball, ¿no? Veía sus estadísticas, decía, este güey canta bien, este toca bien la traca. Canta la peda, sí, la libra, sí, la arma. Algo que te prometí, la otra vez estuvimos por acá promocionando que íbamos a Nueva York, nos seleccionaron entre bandas mexicanas para presentar a México con varias gente de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, un concurso de rock latinoamericano. Ahora sí que, como hombre cumplo, te dije, vamos a ir a Nueva York, vamos a ganar un premio. Señor, aquí está el premio representando a México. ¡Desde Monterrey! Representamos a México, ahora en... recibimos ese reconocimiento. México estuvo muy en alto. Tiene una expectativa muy grande la gente del rock mexicano, entonces hay que seguirle echando ganas. Desde Nueva York, dice la Escuela de Música de New York City... y Subterránica Latin American Award de 2018 como la mejor banda de rock independiente. ¡Todo! México. ¿Y qué rola cantaron? ¿Era una o dos o qué? Nos aventamos el EP completo, las cuatro canciones. Cuatro versiones. La nominada, okay, para que chequen el video, por ahí está. Y fue la que nos llevó a esto. Obviamente no sabíamos a lo que íbamos por tocar en Nueva York, dijimos, vamos a tocar, nos dimos cuenta ahí, pues olvídate, nos explotó la felicidad en el momento. Qué bueno, pues todo, me imagino que la raza latina ya bien prendida. Cañón, la verdad es que la aceptación, el rock, la gente va a escuchar música ya y más el rock, y eso da mucho gusto aquí. Pues a mí me da más gusto, y el nombre Santos, ¿de dónde viene? Pues realmente es la ideología de México, ¿no? El mexicano de que sea el sacrificio, batallar, el que rézale al santo y pues los que se hacen santos son los que sufren, lloran, los matan, hacen de mal. Entonces es lo que hemos hecho. Cargamos amplis, quemas tu ampli también aquí, entonces pasa de todo. Por eso lo de santos más que todo. Muy
Muy bien, ¿y qué sigue para ustedes? ¿A dónde van o qué van a hacer? Bueno, ahorita el 31 tenemos una fecha aquí en un lugar aquí por Valle. Creo que vamos para Los Ángeles, al DF, ya tenemos varios cuates por allá, entonces vamos al DF a hacer una mini girita. Y pues ahí Alex. Alex. Aguilar. Estamos en vivo en Facebook, Alex, no estás molestando. Señor, pague sus tarjetas. Ok, es que te alcancé a llegar a la última rola, güey, pero ya luego te fuiste al backstage. Sí, ya va la última rola. Sale, así le hacemos, yo te busco. Sale, ahí está. Bueno, ya me oí, güey, por estar contestándole a Alex. ¿Vas a tocar en el DF? Vamos, yo creo que a Los Ángeles, lo que es diciembre, enero. Vamos a estar inclusive quizá grabando algo por allá con Jake, un cuate que nos ayudó acá. Chequen el disco, lo grabamos en Victoria Records. Produjeron por ahí Pecas Caballero, estuvo Jarvik por ahí también. Y pues toda la raza, porque Santos está muy influenciado de todo el movimiento regio. Tenemos 10 años, conocemos a todas las bandas de por acá, entonces... Somos parte de, ¿no? Somos el movimiento. Pues muchísima suerte, tocan bastante bien, a darle. Saludos a toda la familia Sánchez Martínez, a la familia... Ureste Martínez. Salazar Álvarez. Mendoza. Félix U. Gómez. Pino Suárez. Puras avenidas. Sánchez Martínez igual. Todos son Sánchez aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Santos. Si quieren probar algo de carnita y pollito antes de que se regresen, gracias. A la última rola, ¿con cuál cerramos? Cerramos con Asuntos Pendientes. Asuntos Pendientes, perfecto. Y en lo que Santos le da una probadita a la carne más abasto, Alex. Ahijado, ven para acá, ahijado. Mira, les trajimos un pastelito. La raza no lo sabe, pero... Alejandro, por supuesto, mi ahijado Andrés, Anthony no, ¿verdad? Nunca perteneció al staff de Desvelados, pero el Pelón, Lisi, ¿quién más? Pues Ricardo, Isa, Isabel, su marido, Leo, Mauricio, el Greñas, en su momento, o sea, llegamos a tener muchos coordinadores, el Buru, un abrazote a Buru con sus 9 hijos, le mandamos un abrazo, y a todos los patrocinadores y a todos los, coordinadores de Desvelados. Siempre les agradecemos mucho todo su esfuerzo y dedicación. Y hoy les trajimos precisamente un pastel. Son quequitos de cajeta, así que con la pena se los voy a embarrar porque todo esto es mío. Felicidades a Alex y Andrés, que se supone que debe llevar acento en la E, porque es sobre esdrújulo en pasado, participio y futuro plus con perfecto. Pero bueno, se les acabó el fondant y digo, ¿qué esperas por un pastel de 17 pesos de quequitos, verdad? No, lo que podemos hacer es darles un quequito a cada quien. Acércate, por favor. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, muchas gracias por el pastel. Muy bien. No, ya, ¿quién dijo que se los iban a embarrar? No. Bueno, córrele para abajo, órale. No, ustedes no. No, los de Santos, dale para abajo, güey. Dale para abajo, mamalones. ¿Cuándo va a ser el Grill Master? Hay que ir a competir otra vez. Estamos 1 y 2 de septiembre, va a ser en la Esplanada de la Arena Monterrey. Apóyenos, Mamalones Grill, Facebook, Twitter. Y mañana, al que quiera, vamos a tener práctica abierta, Mamalones Grill. Escríbanos. Ya está, escríbanles ahí en el Facebook. Quiero agradecer a toda la raza que estuvo viendo Desvelados. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños a los... ¿Cuántos sobraron? Nomás 2, ¿verdad? Son 7 estrellas, güey. Cuando el Cruz Azul tenga 7, me hablas. Hasta a mí me tocó pastel. Primo. Bueno, no lo prepararon los mamalones, ¿eh? No es pastel... 18 horas en el asador ni nada. No, ese está en el horno, es normal. Eso. Está bueno. Quiero agradecer a toda la gente que vio esta transmisión. Muchas gracias. Recuerda, todos los jueves de 9 a 10 de la noche estaremos presentando dos bandas, Desvelados Emergente, Desvelados Live. También estaremos presentando no nada más bandas nuevas, sino también esperaremos que todos nuestros amigos de las bandas consolidadas se den la vuelta. Ya estuvo aquí el Big Javi y los Tenampas, ya estuvo el Campa con su proyecto Los Iriguayos, ya vino la Flor de Lingo, ya estuvo... Mente Indígena, ya estuvo Cabrito Vudú. Vamos a tener muchas bandas más y no te pierdas el próximo jueves a Gabriel Merez y Ocean Sky, que vienen del DF, y próximamente Felante, estos chavitos que están haciendo muy buen ruido. Raza, gracias por seguir apoyando al rock regiomontano, muchísimas gracias a todos por seguir el movimiento y nos despedimos con todo el gusto del mundo con esta gran banda que acaban de ganar el concurso en Nueva York. Ellos son Santos. Gracias, buenas noches. Sí estaba bueno, pero amarrado no sabía.
Lobo Santos, banda, con ZLPT. Péguenos en las redes. Muchas gracias por esta noche.